estoy por finalizar esta vuelta, hago las dos cadenetas que me faltan, doble vuelta a la aguja, entro una vez, doble vuelta a la aguja, ahora en la cadeneta de subida, 1, 2, 3, en la cuarta, entro, saco 2, saco 2 y saco los 3 que faltan. Con esto hemos finalizado esta vuelta. Ahora, para la siguiente hago una cadeneta de 3, volteo y voy a hacer 3 puntos altos en este espacio. Tres cadenetas. Paso este, comienzo a trabajar aquí. Hago dos puntos altos. Uno, dos. En la unión hago el tercero. Y en el espacio los dos que faltan para completar los 5. Tres cadenetas, uno, dos, uno, uno, dos. Tres cadenetas, uno, dos, uno, uno, dos. Así vamos a ir haciendo esta parte, que sería la que tenemos aquí abajo. Aquí comenzamos con 4, aquí ya tenemos los 4. En la próxima vuelta vamos a hacer estos dos, tres, estos dos. Yo voy a terminar de hacer la vuelta, comenzamos a hacer la siguiente y ya queda claro cómo hay que hacer la falda. Terminada esta vuelta, subo con una cadeneta de 3, volteo mi trabajo, voy a hacer dos puntos altos, el primero aquí, 1, 2 y dejo uno libre. Hago las dos cadenetas, doble vuelta a la aguja, 1, 2, 3, cierro tres cadenetas, 1, 2, 3, cierro dos cadenetas y los tres puntos altos centrales, 1, 2, 3. Vamos a seguir trabajando en los espacios. Esto que acabamos de hacer es este mismo punto aquí. Aquí se ven los dos grupos, que son estos que están aquí. Vamos a darle el largo que queramos a nuestro traje. Así se ve el traje. Yo voy a seguir haciendo las vueltas. Quiero mostrarles el blanco nuevamente. Aquí están las vueltas que yo di. Recuerden que aquí hay dos vueltas, pero si contamos solamente esto, sería 1, 2, 3, 4 y 5, para que quede de este largo. Entonces, yo voy a seguir con el azul para luego
enseñarles a hacer el borde. Aquí ya tengo lista la falda con los 5 grupos. Ahora vamos a comenzar a hacer el borde. Vamos a comenzar. Voy a subir con una cadeneta de 3. 1, 2, 3. Volteo. Y voy a hacer un punto bajo entre los dos grupos. 3 cadenetas. Punto bajo. 3 cadenetas. En el punto alto de la vuelta anterior. 3 cadenetas. Entre los dos grupos. 3 cadenetas. Entre los dos. 3 cadenetas en el punto alto. Esto lo vamos a hacer en todo el borde. Terminada la vuelta con los arcos, vamos a hacer la última. Voy a subir con 3 cadenetas. Volteo mi trabajo y voy a hacer puntos altos en este arco de la siguiente forma. Un punto alto, una cadeneta. Un punto alto, una cadeneta. Punto alto, cadeneta. Punto alto, cadeneta. Punto alto. 5 puntos altos separados por una cadeneta. Hago la cadeneta de separación y al siguiente arco. 1, 2, 3, 4, 5. Una cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo vamos a hacer en todo el borde de la falda. Terminado el borde, así queda. Vamos a hacer esta orilla de la siguiente forma. Voy a hacer una cadeneta y 2 puntos bajos en este punto alto. En la unión hago 1. En el punto hago 2. En la unión hago 1. En el punto hago 2. En la unión hago 1. En el punto hago 2. Esto lo vamos a hacer en todo el borde. Hasta llegar al cuello. Ok, vamos a terminar. Terminada la vuelta en punto bajo, voy a subir con una cadeneta, le doy vuelta a mi trabajo, hago un punto bajo, 2 cadenetas, dejo pasar 2, en la siguiente hago un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 cadenetas, 2 espacios, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 2 cadenetas, 1, 2 y de aquí en adelante, 1 en cada uno. Estos 3 que acabo de hacer van a ser los ojales del vestido, del traje. Yo voy a continuar. Terminada la segunda vuelta en punto bajo, subo con una cadeneta, volteo mi trabajo y hago la última. Este mismo procedimiento sin hacer los ojales vamos a hacer en el otro lado. Ok, vamos a terminar. Aquí ya tengo lista la tercera vuelta en punto bajo. Aquí queda el primero, el segundo y el tercer ojal. Vamos a hacer las 3 vueltas en este lado. Y luego vamos a comenzar a hacer las mangas.